¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Qué tal? Buenos días aquí. Oscuras, me da risa. Se me pasó prender la lámpara. Oh, cielo, discúlpeme, pero voy a ponerme aquí. Se me pasó prender la lámpara de aquí de enfrente. La de los lados no las prendí, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Sean ustedes cordialmente bienvenidos cuando faltan 25 minutos para las 8 de la mañana en Baja California, 25 minutos para las 9 en la hora estándar del Pacífico, Sinaloa y demás zona de esas, bueno, de Sonora, es Chihuahua, es Chihuahua, digo, Sinaloa, Nayarit, me parece que son los que tienen ese horario, y los demás, y Baja California Sur, y los demás en México faltan ya. 25 minutos para las 10, damas y caballeros, en la hora del centro. Así que un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos siempre y sobre todo prófugos del COVID-69 en este lunes ya 19 de abril del 2021. Un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien, guapos siempre. Vamos a ver si ya tenemos listo aquí, no, todavía no, las primeras planas, ¿no? Relacionadas con lo que viene siendo nuestra información para hacer nuestro recorrido informativo. Una vez que hemos escuchado la conferencia matutina más conocida como la mañanera, y bueno, pues es que no cabe duda que no gana uno para corajes con esta gente que se pasa de viva, ¿no? Y esta tipa que está ahí, que habitualmente pregunta, 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 y a la hora escribe lo que se le pega a su regalada gana, ¿no? O sea, nada de lo que le contesten vale la pena para la tipa esta de la extrema derecha, y va todos los días y se quiere monopolizar y está casi casi entrevistando al presidente con puras tonterías porque quiere poner en su boca las palabras que ella quiere, ¿no? O sea, ese es el problema de muchos dizque periodistas. Qué grave y qué patético que esto ocurra, pero bueno, esto es de lo más normal y de lo más deleznable de los periodistas que se creen más poderosos del mundo. Bueno, entre otras cosas, déjenme decirles que pues ya ayer se llevó el primer debate. Agradezco mucho infinitamente, agradezco infinitamente a la enorme cantidad de gente que vieron el debate aquí a través de con nosotros, sin hacer mucha promoción, ni mucho escándalo, ni convenios con el Instituto Estatal de Estudios Superiores de la Genuflexión Almibarada y de los Tomates Electorales y del Baja California, que nos cuesta un lanonón y todavía mantenemos al INE, ¿no? Y ahí estaba sacando cuentas de cuánto nos cuesta la elección de cada diputado. 93 millones de pesos nos cuesta cada diputado, ¿eh? Mira, nomás para que usted norme su criterio de la enorme cantidad de lana que estamos tirando a la basura para que vayamos a tener estas cosas que se llaman diputados. Por eso, señores, vamos seleccionando muy bien. No elijan a cualquier basura. Yo insisto, si usted está a favor de López Obrador, como estamos muchísima gente, no directamente ni a ojos cerrados ni como fanáticos, claro, les digo conscientemente, pues identificamos a los López Obradoristas donde estén y vamos a votar por ellos, ¿no? Así de fácil y de sencillo, los que no le convenga al Estado, lo que le convenga a lo que nos convenga a nosotros, ¿no? No puede ser posible que en un partido X vaya, no sé, un López Obradorista y bien identificado con los postulados y todo lo que ustedes quieran y pongan una revista como candidato, ¿no? Aunque vaya por Morena, por quien vaya, ¿no? O sea, hay que votar a ojos cerrados. No, yo digo que no. O sea, y ahora darle oportunidad a otras gentes que tienen grandes posibilidades de desarrollar y de ser respetuosos con esta situación. O sea, los cuarto transformacionistas no están todos en Morena, ¿eh? O sea, ayer nos mostró, precisamente vimos el primer debate. Se mostraron tal como son todos, ¿no? Y vamos viendo. Yo les voy a decir una cosa, ¿eh? El candidato independiente que se llama Jorge Ojeda, de volada lo tiraría a la basura, ¿no? Eso no sirve para nada. Yo estoy a favor de los candidatos independientes, pero este cuate no sirve para nada, ¿no? No, 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 me hubiera dejado el lugar, ¿no? Porque ayer era para haber contestado varias cosas interesantes. No contestaron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tienen la menor idea. Y solo hubo una sola persona que a mi juicio
Está más ubicado en lo que quiere. Con aplomo, con presencia, con tranquilidad, sin andarse precipitando al vacío, y la verdad, déjenme decirle, es patético, ¿no? Lupita Jones con una cerrazón queriéndole pegar a Marina sin argumentos, queriéndole pegar a López Obrador sin argumentos valederos, más que puras ocurrencias, nada más, a atacar por atacar porque está en el poder, etcétera, etcétera. Y luego dices, ¿y tú estás defendiendo al PAN? No friegues, pues te estás contradiciendo, Lupita. Digo, piensan estas gentes que mentir es hacer política, ¿no? Y Marina del Pilar procurando hablar de lo que ni sabe ni entiende, que fue diputada federal. Por favor, no presumas, Marina del Pilar, no seas ridícula, te estás echando la soga al cuello. No duraste ni como 3 meses y ahí ibas con pompo y platillo. Aquí voy en mi Uber a hacer cambios. Digo, la cuarta transformación, no, no, la cuarta transformación no va en Uber, no seas idiota, ¿no? Y ahí va, eso fue. ¿Cuántos meses duró? Y lo que su capacidad de gestión, si eso no es el trabajo de un diputado, te ves mal diciendo tonterías como que no sabes que es un diputado. Y luego, como presidente municipal, ¿cuál presidente municipal, hombre? Un año y cacho, y ya te vas a buscar la gubernatura. Si no has cumplido ninguna, y va a entrar a la gubernatura. Ahí viene la presidencia de la República, me salgo porque quiero jugármela, porque pues ya me dijo Marito que sí me puedo lanzar, ¿no? Lo único que le vimos a Marina del Pilar ayer es que sensacional esos 10 segundos o 5 segundos o 3 segundos donde le tapó el hocico a ¿cómo se llama? A Lupita Jones, que hoy debe de haber amanecido con el hocico inflamado. O el Botox todo volteado, ¿no? La verdad sea dicha, qué buen madrazo le pegó, pero sequito y a la cabeza, ¿no? Como dijera Doña Mesa, Doña Meche allá, el cingadazo que le dio, ¿no? Hijo de duro y al hocico, bolas, ¿no? Muy buena respuesta, qué madrazo le pegó ayer, ¿sí? Fue el knockout de la noche, cabrón. Qué madrazote le pegó. Bueno, el licenciado Atilano, a ti lano, a ti ni el ano, hijo. No, 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 nada. Cero. Yo pensé que era un tipo preparado, un cuate que sabía, un tipo que tenía idea. El licenciado Atilano, activista en Tijuana y la. No, pues es un tijuano más. Habla hasta por los codos de lo que no sabe, no rebuzna porque es tan burro que no se ha aprendido el tonito. La verdad, discúlpeme, licenciado Atilano, pero la verdad es que qué vergüenza que tenga esa oportunidad. Y volvemos a ver al partido, ya no se podría llamar partido de Baja California, ¿no? Se debería llamar de otra manera, pero la verdad es que el PVC, la vez pasada presentó un candidato más o menos con dos dedos de frente, ¿no? Y ahora Atilano, la verdad es que le quedó grande, no tiene la menor idea, se manifiesta lo anti-López Obradorista, a lo baboso, sin tener conocimiento, se manifiesta que tiene ocurrencias para acá y tiene ocurrencias para allá, pero anoche no le vimos más que simple y sencillamente qué pobreza, pena ajena, ¿no? O sea, son candidatos de pena ajena todos, ¿eh? Y luego vamos a ver en este caso, ¿qué más me falta de los candidatos? Alcibiades, pues, ay, Alcibiades y su clásica demagogia, anti-López Obradorista, sí, visceral anti-López Obradorista, sigue con su mismo rollo, diciendo que es muy terco López Obrador, que nos está dividiendo y que el racismo y que ta 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 ta, y no sale de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo, y a la hora pone a su hijo. Como diputado puso a su hijo. Y dices, bueno, ¿y? Porque lo puse en la lista y es diputado. ¿Y qué ha hecho Jorge Alcibiades García, sepa la madre qué? Nada, no ha hecho nada, nada. Vino y platicó aquí con Rigo y dijo que iba a hacer un montón de. No hizo nada, no ha hecho absolutamente nada. Va a terminar 3 años de haber cobrado para ser gato de Alcibiades. Digo, de Alcibiades, no, de Dante Delgado. No presentó nada, pobrecito de Alcibiades.
está muy demagogo, sufre de menoridia, no conoce, fíjese, se supondría que conoce el Estado, fue diputado federal, fue senador suplente de Dante Delgado Ratauro. ¿Y qué sabe de lo que, cuál propuesta ayer que dijo que iba a hacer? ¿Pero dónde se están? No tiene la menor idea, todo lo quieren arreglar con el presupuesto federal y a la sombra del gobierno federal. Y allí, discúlpeme, pero perdóneme, pero lo único que hizo, ahora sí que mostró cuando menos aplomo, tranquilidad y seguro de lo que está haciendo, fue Jorge Han Ron. Punto. A veces nos guste o no nos guste, muchos de nosotros hemos dicho algunas cosas que no nos vamos a arrepentir de haberlo dicho, pero la verdad es que conocemos lo que está haciendo, tiene alguna gente, tiene detractores, y aquí los fanáticos, damas y caballeros, discúlpenme, pero el fanatismo no nos lleva a ningún lado. O sea, gente que está ahí aferrada que Marina del Pilar mostró. No, vean, quieran ver lo que no es cierto. Digo, discúlpeme, a mí me encantaría que Marina del Pilar fuera una gente inteligente, pero no lo es. No lo es. Y además no trae nada más que simple y sencillamente eso de que cuando empiezan a decir que los bajacalifornianos, que los bajan. Cuando estás hablando en nombre de los bajacalifornianos, lávate el hocico, ¿no? Lávate la mazorca. No, no es así. O sea, les propongo a los bajacalifornianos esto. Considero que esto es, esto tiene aquí, esto está, ta, 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 ta. Y otra de las cosas muy importantes, ¿no? En el debate todo muy bien. Pero el protagonismo de los moderadores, damas y caballeros, no, ellos no van a ser los candidatos, ellos no son las estrellas son los candidatos, damas y caballeros. No sé cómo estaban manejando el control de los enlaces, damas y caballeros, pero fue un gravísimo error por parte de quienes organizaron esta madre a distancia. Porque eso no se hace, aunque estaban, se supone que estaban en el Instituto Estatal Electoral. Se supone que estaban allí, que por la pandemia, por lo que ustedes gusten o manden. Pero no debieron más que simple y sencillamente haberlos puesto en un atril y todos juntos. No amontonados, pero sí con la sana distancia y contra todo lo que ustedes quieran. Pero eso no se vale, porque fue un desgarrete y se interrumpió. Y además, estaba dando una cosa muy importante dos o tres veces. Un candidato estaba hablando de algo importante y ¡purrún! Lo interrumpe la Rosca María. A su estilo, de Doña Canota. Espérate, espérame. Si estoy completando la idea y estoy usando mi tiempo. ¿Por qué me interrumpes? Aquí, que te toman estoy cortando el tiempo. No, me estás dando en la madre porque me estás desviando la atención de lo que yo estoy diciendo. Y hubo una parte donde algunos se iban a centrar en lo que estaba y los interrumpieron con cosas que, bien, si bien es cierto, hay cosas que impugnarles respecto a sus acciones, es muy importante poner una sección sobre los dichos. Pero no, no, damas y caballeros, aquí se me alocaron gachamente esta gente queriendo ser más papistas que el Papa, ¿no? Y digo, discúlpeme, pero perdóneme, pero no es el trabajo de un moderador ser ahora sí que más papista que el Papa, por favor, no, no es esa la función. Digo, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, pero la verdad aquí se les fue gacho, ¿no? Ay, gacho, 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 gacho. No, no, es que sí, es que se me alocaron estas gentes y no sé si quién está organi quién está en comunicación, pero ahí se les fue gacho el asunto. Muy feo, ¿no? Muy feo. Pero bueno, a eso es el balance, damas y caballeros, en cuanto a esto. Y candidatos, ¿quiénes dejaría como candidatos? Aparte de Jorge Han, ¿a quién dejaría como candidatos? Esa sería la pregunta más importante. Para nomás para ver cómo, por quién vamos a votar. Aparte de Jorge Han, ¿quién quedaría como candidato? Dígame a alguien que quede como candidato a la gubernatura que valga la pena.
Marina está, es inútil. La Lupita Jones es inútil, sufre de menoridia. Esa ni siquiera tiene la menor idea de qué diablo está haciendo ahí, no más que pagando una factura por lo del TLC, por lo del Miss TLC. ¿Atilano? Jorge, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este Jorge Ojeda? Alcibiades. La Victoria, bueno, ya ni siquiera Victoria Bentley. Victoria Bentley es buena demagoga, habladora hasta por los codos, tiene aplomo, tiene presencia, etcétera, etcétera, pero nadie le puede creer una corruptísima como esa. Corrupta hasta decir basta. Y que legal, y que quién dice que, y además saltimbanqui partidista, de siendo prácticamente de la granja del PRI, se brinca en contra de todo su gremio por llegar a una diputación con el PAN y traiciona a todo mundo. Y se va y fabrica, ayuda a fabricar una de las leyes más infames que a la postre vienen a dar en la torre a su propio gremio, por burra. Por fantasiosa, por sinvergüenza. Luego se fue a hacerle la barba a los panistas, digo, a los morenistas, y a la hora, la echaron fuera. Y se va ahora con un partido que pues nos ha demostrado que pues no, redes sociales progresistas. No, nomás faltó un candidato de un partido, que es uno de los partidos nuevos que ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? El partido. Bueno, un partido, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eso es lo que fue lo que faltó y la verdad sea dicha, nada, nada interesante. En fin, vámonos a los periódicos, damas y caballeros, de corte nacional. Vamos a ver si no nos engaña aquí esta situación socioeconómica. ¿Por qué? Porque necesitamos ver si es el periódico de hoy, lunes 19, si aquí está, o cielo, Leoncio. Vamos a ponerlo aquí con el único propósito de que podamos ver el periodo, ¿cómo se llama? La información. Ahora sí, vámonos al meollo del asunto. Y ya les dije cuál es mi punto de vista. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en este sentido, a la hora de sacar como candidatos, porque ¿qué es lo que queremos para Baja California? Y yo no le veo espolones hasta ahorita. Al único que le veo posibilidades y que está ubicado en lo que quiere es el viejo lobo de mar del casino, ¿no? Y vamos a, ahora sí que ya podemos lanzar nuestras apuestas. ¿No? O cómo la ven ustedes. Bueno, espero que ustedes tengan una mejor opinión que la fanfarronería de un servidor. Bueno, ahí está, damas y caballeros. Vamos a ver, vamos a hacer ahora sí nuestro recorrido informativo por los periódicos más importantes del ámbito nacional. Y empezamos nuestro recorrido con aquí el de forma, damas y caballeros, con el pasquín infame, como siempre. Pues es que le puede creer usted a este periódico. Dice aquí que la estela de chucha, dice aquí, no sé qué será eso, pero ahí está, en primera persona, tienen mal día, dice aquí, y simbran al fútbol. Oh cielos, el de forma, ¿no? Dice aquí, salta Samuel del 4-4 o al 1er lugar en NL. Ay, sí, salta Samuel del cuarto al primer lugar. Hijo de la. ¿Qué tan jodidos están en Nuevo León, damas? Así de jodidos están, como para decir, el abanderado del Moco, Samuel García, completó un salto de 24 puntos por. ¡Ay, hijo! En serio, ah, bueno, pues si ya votaron por el Bronco, ¿qué más se puede esperar, no? Dice aquí el periódico de forma, damas y caballeros. Digo, en serio, es en serio. Ustedes pueden tomar en cuenta esto con seriedad, ¿no? Aquí está, ¿no? Samuel García, se brinca hasta el 30, con 32% de la posibilidad de voto. 27% para Adrián de la Garza, Clara Luz Flores con solo 16, con la mitad de Samuel, ¿no? 16%, dice aquí,
Fernando Belaunzarán, 15%, un puntito abajo de Clara Luz, dice aquí, Clara Luz Nexium, ¿no? Y acá, los indecisos el 9% y otros el 1%. ¡Oh, cielo, Leoncio! Y que va a ganar Samuel García, dice aquí, en serio, eso dice el periódico de Forma. ¡Oh, cielo, Leoncio! Se avivan incendios, dice aquí. Dice, ahora amagan cancelar gasoducto, dice, trae 26% de importación, dice aquí. Reclama SCT pagos a Yenova y Tech Energy, empresas que se amparan y acusan ilegalidad, dice aquí, entre otras cosas. ¡Oh, cielo, Leoncio! Dice acá, entre otras cosas. Ahora amagan cancelar gasoducto, ¿no? Pues sí, amagan, ahora sí, todo es amagan, ¿no? Puros amagos, qué bruto, ¿no? Amenaza judicial, dice aquí, la permanencia de Arturo Saldívar, ¿no? Alertan de ciberataques, ¿no? Indaga la Fiscalía General a Yunes, ¿no? Qué bueno, esa rata yo la quiero ver encerrada en el bote para que se le quite el hocicón, para que chille como sabandija que es, ¿no? Porque va a chillar, maldito, es un mariconazo de primera, ¿no? Va a chillar, ¿no? Y no tiene nada que ver con la diversidad sexual, para que no se me esponjen. Dice, tardaría Ciudad de México 3 meses en vacunación a maestros. Dice aquí, vamos a ver qué dice el Universal, damas y caballeros. Dice el Universal acá, entre otras cosas, que riesgo de intervención del crimen en 11 estados. Dice aquí, considera la Secretaría de Seguridad Pública que cárteles buscan inmiscuirse en algunas entidades donde se disputan diversos cargos de elección popular. Dice acá, normalizan crueldad en feminicidios. Dice aquí, en 10 años se han registrado 44 desollamientos, descuartizaciones y mutilaciones. Dice periodismo de investigación aquí, normalizan crueldad en feminicidios. Qué pena y qué vergüenza esa su parte, ¿no? Desea ser el mejor. ¿Quién es este vato? ¿Quién sabe, no? Dice aquí, propondrá AMLO a Biden dar ciudadanía a migrantes. Dice aquí, ampliar el mandato de Saldívar, un asalto a la justicia, dice HRW, del Human Rights Watch, dice aquí, en el Human Rights Watch, ustedes saben quién es esa organización. Oh, cielo, Leoncio, o sea, son organismos bien sucios, pues, la verdad, el Human Rights Watch, no, oh my god, dice aquí, arrasan incendios forestales en la Ciudad de México y Edomex, Campeche vuelve hoy a clases, dice aquí. Esto es lo importante, y escribe el día de hoy Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Así están las cosas. Y bueno, Human Rights Watch dice aquí. Hijo de. Bueno, luego vamos a investigar bien a quién es Human Rights Watch, ¿no? Vamos a ver qué dice Excelsior, el periódico de la vida nacional. Dice acá, entre otras cosas, que manejé como un idiota, dice aquí, este cuate, y dice un himno para su madre, dice acá. En este caso, y dice aquí, Glenn Close, dice, busca experiencias, no estatuillas. Esta mujer es increíble, ¿no? Es increíble, Glenn Close. Glenn Close se ve a veces una mujer sumamente bonita, ¿no? Y otra vez se ve sumamente espantosa. Es increíble las características de sus rasgos, ¿no? A veces también físicamente se ve sumamente atractiva y a veces se ve toda fodonga. Es increíble cómo esta mujer puede manejar no solo su rostro y su físico en general, ¿no? Sensacional. Glenn Close. Dice acá, candidatos tropiezan con redes sociales, dice aquí. Esto es muy importante, damas y caballeros, que es lo que le estaba poniendo aquí a la portada, que por andar haciendo cafecito y acá acomodando páginas y cuanta cosa, se me olvidó hacerle la portada, damas y caballeros. Pero bueno, candidatos tropiezan con redes sociales, dice aquí.
particularmente dice, aunque las plataformas digitales han cobrado importancia durante la pandemia, los políticos que buscan el voto han tenido problemas para adaptarse a ellas, ¿no? Así de fácil y de sencillo. Oh, cielos, pues resulta que ¿qué? Que los candidatos no han sabido cómo utilizar las redes sociales en esto de la campaña, don Javier, si ya les queda poco tiempo y yo no hice el tutorial que iba a hacer Chihuahua, pero bueno, lo más importante es que están valiendo Winnie, ¿no? Pero no crean que cualquier Winnie, uno bien gacho. Así están las cosas. Bueno, en fin, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué Mariana tiene las cosas? Y bueno, vámonos a otro asunto. Es lunes, damas y caballeros. Oh, cielos. Dice aquí Excelsior, dice, senadores diseñan votación a distancia, dice, Salgado impugna otra vez, dice, utilizan la reelección como premio, dice acá, entre otras cosas, no sé, ¿no? Pero ahí está. Dice aquí, dice rostro de la pandemia. Ah, esta mujer, miren aquí, dice COVID tatuado en la memoria, dice aquí. En este caso, no, esta no está como la de la vez pasada que les mostraba la cara de una mujer que se le veía, no solo lo demacrado de su rostro, sino el marcaje de los lentes, en este caso, y de la tapabocas, obviamente, ¿no? Es increíble, pero así está la situación, dice aquí. Campeche regresa hoy a las aulas. Vacunación de docentes el 19 de mayo, dice, ven crisis humanitaria, pedirá visa de trabajo para los migrantes. Andrés Manuel dice, México es la lavandería del narcotráfico, Estados Unidos, dice aquí. Y no, Estados Unidos no es lavandería, no, 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 ni tampoco tienen narcos ellos, no, 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 nada de eso. Ellos pobrecitos son invadidos, ¿no? Dice aquí, talón de Aquiles. Él dice talón de Aquiles del crecimiento, ¿no? Ahora resulta que talón de Aquiles es el crecimiento cuando hasta el propio Fondo Monetario Internacional está, ¿cómo se llama? Aceptando el éxito que se ha tenido, ¿no? Pero aquí dice Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial que está más dolido que la almorrana número 7 del señor Alejandro Junco de la Vega, ¿no? Ay, qué rico cafecito. Oh, cielo, sacado del termito, precisamente que lo guarda calientito, dice aquí. Senado alista aplanadora, dice, persiste el ambulantaje, dice acá. Proyecto queda en promesa, dice aquí, no, no sé a qué se refiere, pero ahí está. Dice, por otro lado, que escriben en Excelsior el día de hoy la cosa que se llama Pascal Beltrán del Río, Ricardo Peralta y Cecilia Soto. Ay, doña Cecilia Soto, vergüenza ajena, ¿no? Creíamos que esa mujer era más inteligente, pero no, nos va saliendo con una batea de babas, ¿no? Pobrecita. Dice Milenio, dice que escriben aquí Óscar Zedillo, dice viajar al extranjero también implica entregar datos biométricos, claro. No, sí, pero no, es que nos lo están pidiendo, es que ahora nos lo están pidiendo Morena y la vez pasada, cuando tuvimos que registrar, ¿cómo se llama? Nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros teléfonos y que a la hora de la hora, en la primera oportunidad Telcel nos arrobotó. Yo tenía el 946-1026. Y es ese teléfono que se supone que es mi número que registré, etcétera, y me lo quitaron. Entonces, ¿de qué sirvieron los datos? Ah, pero de eso nadie quiere decir nada, ¿no? Y la verdad, incluso muchos dijimos que cuando se empezaron a vender chips de los teléfonos, se iba a incrementar precisamente la delincuencia. Y ahí está, ¿no? Así de fácil y de sencillo. Dice Ana María Olabuenaga, dice, de los ilusionados, el grupo de ciudadanos que más crece, dice aquí. Obviamente, esta mujer no sabe ni qué diablos escribir, no, anda, pobrecita. Pero hola, Buenaga, dice Jordi Soler, dice Pascal Quignard, dice el párpado que llevamos en la oreja, dice aquí. No sé qué quiere decir eso, pero eso dice Jordi Soler. Dice aquí vienen los números del C19 y dice la nota importante de Milenio. Crimen, ah, no, dice ordeña de ductos, dice la anex
Amex Gas calcula que cada mes se sustraen 100 mil toneladas de ese hidrocarburo desde 23 mil tomas clandestinas. Los bandos operan en el centro del país con extorsión y cobro de piso. Crimen roba 14% de gas a Pemex y crea mercado en la Ciudad de México y el Estado. En la ciudad y el Estado de México, ¿no? Así están las cosas. Oh, cielos, dice aquí. CONEPO, o sea, el Consejo Nacional de Población, dice, migraron hacia Estados Unidos 1.5 millones de mexicanos en los últimos 5 años, dice aquí. Reinician hoy en Campeche clases presenciales para educación básica, dice también aquí el periódico Milenio. Sigue en auge negocio de entrega de comida, dice acá. Moda, mota y literatura, Día Internacional de la Cannabis, dice aquí. Dice Alianza Netflix y Ambulante buscan talento indígena, dice aquí. Entre otras cosas, Alianza Netflix y Ambulante, dice, buscan talento indígena. Es lo que tiene aquí. Oh, cielos. Y luego dice la basura de Carlos Marín. Saldívar no debe aceptar el fraude. Hija de la. Y él sí. O sea, cobrar chayote no es fraude, Carlos Marín. Hijo de la. Fíjense nada más, dice aquí. La Jornada trae una foto patética aquí, ¿no? Dice La Jornada el día de hoy, la laguna, el farallón de la abundancia a un charco, dice aquí, entre otras cosas. Vean ustedes lo horrible que es esta parte, damas y caballeros. Dice AMLO planteará a Biden aplicar Sembrando Vida en Centroamérica, dice aquí. Entre otras cosas, dice aquí también que se disparó su valor en bolsa, dice, pese a dudas sobre la eficiencia de vacunas. En la pandemia, farmacéuticas han ganado 152 mil millones de dólares. Dice aquí, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J, CanSino y Novavax, dice, entre las beneficiadas. Su cotización global pasó de 686 mil, así como en el área de Mexicali, 686 mil, 908 millones de dólares a 838 mil, 961 millones de dólares. Las utilidades triplican el costo anual en México de las pensiones. Están 4 veces por encima del presupuesto en el sector salud, dice aquí La Jornada, damas y caballeros, dice Salubridad, dice, fueron vacunados casi 3 millones la semana pasada. Se han aplicado desde el 24 de diciembre 14.240.000 dosis. Sheinbaum dice, será la CEP la que determine el retorno a clases, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está. Vamos a la contraportada. ¿Quién escriben aquí? Nosotros ya no somos los mismos, de Ortiz Tejeda y American Curios, de David Brooks, ¿no? Es una basura este reportero, ¿no? Dice aquí Rayuela, damas y caballeros, dice, el farallón es una muestra más de la codicia de algunos empresarios y de los gobiernos que les ayudaron en semejante ecocidio. Pobre México, dice. Dice aquí Rayuela, así de grave y es patético, y lo que quieren hacer con Mexicali, pero Mexicali no se secaría, damas y caballeros. Mexicali se hundiría y entonces Calexico tendría costas. Oh, cielos, y sería parte dueño del Golfo de California, así de fácil y de sencillo, ¿no? Dice, pesan por resultados electorales de América Latina las estrategias anti-C-19, pesan en resultados electorales de América Latina las estrategias anti-COVID. ONU, dice, votantes apuestan por quienes dan salidas a la emergencia. Un reto, evitar mayores contagios en la realización de comicios. En el país, los márgenes son más estrechos por la desconfianza, dice el INE. Migran campañas a redes sociales ante los riesgos de actos masivos, así es, pero no lo saben hacer, damas y caballeros. Oh, cielos, y a nosotros los usuarios normales nos están bloqueando demasiado. Perecen 7 en 3 tiroteos en Estados Unidos, dice aquí, entre otras cosas. Dice, pacto previo a la cumbre sobre el tema, Estados Unidos, China y China van contra el cambio climático, dice aquí.
ofrecen abordar la crisis con seriedad. Son los principales emisores de dióxido de carbono, ¿no? Dice aquí, ah, no, pero las energías limpias y todo eso que dicen aquí, qué brutos, ¿no? Dice acá, México, socio clave para Rusia, dice Coronelli, dice la relación profunda, afirma el embajador, dice la visita de Ebrard a Moscú va más allá del suministro de vacunas, dice el diplomático. Dice también aquí que el tiempo corre y no se aclaran los asesinatos de Miroslava Breach, que ya lleva 1489 días de haber sido victimada, y Javier Valdés con 1436 días. Dice acá que en la jornada que escriben José Murat, Álvaro Ardigo, Arturo Valderas Rodríguez, Iván Restrepo, John M. Ackerman, Carlos Fazio, Gustavo Esteban, León Vendesky, así, ah, es Vendesky, ajá, Germán Billinghausen, Vilma Fuentes, Enrique Galván Ochoa, Julio Hernández López, David Márquez Ayala, Carlos Fernández Vega y Marlene Santos Alejo son las plumas del día de hoy. Vamos a ver qué dice el financiero de los Bloomberg, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas, que empates estadísticos en tres alcaldías, dice aquí, oh cielos, ven oportunidad para México en el mercado de Estados Unidos, dice aquí el periódico El Financiero, repliegue chino, dice. Afianzar liderazgo comercial con nuestro vecino posible, dice aquí. Intercambio comercial de México y China con Estados Unidos, dice acá. Dice empates estadísticos entre alcaldías, dice acá. En la alcaldía está Azcapotzalco, Margarita Saldaña del PRD, de bueno, del PRIPANATO, pues. Y Vidal Llerenas, dice aquí, de movimiento de Morena PT. Y Yuritza Solís de Movimiento Ciudadano, ¿no? Dice aquí cómo están las cosas según el periódico de los, bueno, según Bloomberg, ¿no? Dice así están las cosas y pone con 2 puntos porcentuales a la del PAN, ¿no? Pues que esta delegación ya debe de perder el PAN porque es demasiada la tranzas y los triquiñuelas y que ellos se sienten dueños de allí, ¿no? Eso es grave. Dice acá en Coajimalpa, el PRIPANATO, Adrián Rubalcaba lo ponen arriba con el 46%, 47%, y Morena muy abajo con el 29%, ¿no? Dice aquí y Estefanía de Garay, movimiento del Moco. Dicen la Gustavo Madero, Francisco Chiguil. Con 39 votos y 4 puntos porcentuales abajo, María del Carmen Pacheco del PRIPANATO, Alberto Castro del Moco con el 10%, dice aquí, de las preferencias. En otro, eso es lo que dice aquí, el financiero. En Iztapalapa y Venustiano Carranza, pues Clara Brugada va, pero bien arriba, 53% contra 25%, que es la más cercana, más del doble, ¿no? Aquí y la que va muy encerrado en Venustiano Carranza, Evelyn Parra del movimiento de Morena PT con Rocío Barrera del PRIPANATO, ¿no? Bueno, dice Manuel Leal el Tinieblas, dice aquí en este caso, así están lo que dice aquí, es según la encuesta de del financiero, que pues no me convence muchote, ¿no? Dice José Goldenberg en la silla roja, ¿no? Considera alarmante que desde la presidencia se haya atacado al árbitro electoral. Ay, pobre tonto, que desde la presidencia lo pusieron a él, para que se hace tonto, ¿no? Aquí, las ganadoras, enero, mayo, dice aquí, en la bolsa de valores, y dice aquí los datos del C-19. Propondrá AMLO a Biden fase migratoria en el T-MEC, dice aquí, participaciones. TT dice 2021 o algo así, no lo entiendo aquí. Caen
3.9% anual real, la más pronunciada en 6 años, dice aquí. Deben ajustarse a la Constitución, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Preocupa ampliar mando de Saldívar a la Corte y de consejeros en el Consejo de la Judicatura Federal. Uy, una preocupación que les debe de dar, pero brutal, ¿no? O sea, están cuidando los intereses de... Si no, no les preocupara, ¿no? Digo, es que son demasiado predecibles, damas y caballeros. O sea, les preocupa. Uy, cómo, qué preocupación, ¿no? Dice aquí el economista. Dice, Gándara comienza a cerrar brecha de campaña en Sonora, dice acá, entre otras cosas, ¿no? Que Gándara está cerrando brecha, dice acá. El borrego glándula. Dice aquí, y ahí vienen los, ahora sí que lo que dice aquí el economista, pero vamos a ver la nota principal antes de ver las encuestas del economista. Le creo más al economista, pero bueno, dice aquí, en primer plano, dice, ir por simplificación administrativa limitaría alcances, reforma fiscal en riesgo de quedar solo en miscelánea. El proceso enfrentará la limitante marcada por el Ejecutivo de no elevar ni crear nuevos impuestos, advierten especialistas. El gobierno comienza a proyectarla, dice, factores políticos podrían incidir en el diseño final, dice aquí, en este caso, dice índice, Avita no consolida su avance en la BMV o la Bolsa Mexicana de Valores este año. Casi todas las firmas registran rendimiento negativo, dice aquí. O sea, no es rendimiento. El rendimiento negativo no es rendimiento, ¿no? Bueno, dice acá, entre otras cosas, política y sociedad, dice aquí que crece rechazo a la ampliación de mando de Saldívar. No, pues sí crece, porque están aferrados con que eso es gravísimo, ¿no? Nadie se había fijado en esa situación, pero ahora que lo descubren, oh, pues sí, todo mundo empezó a rechazarlo, ¿no? Esa es la situación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso es lo que conviene, y entonces a los que no les conviene, que es lo que tienen el control, pues simple y sencillamente dicen, no, no, hay rechazo, rechazo de rechazo, ¿no? Ricos café recién hecho, traído desde Timbuktu, dice aquí. Bueno, pues dice acá que Gándara comienza a cerrar brecha en campaña en Sonora. Miren, han hecho una campaña sucia en contra de Durazo, pero impresionante, ¿no? Pues aquí está, dice aquí que este porcentaje de sí se conoce, dice, medición de popularidad, conocimiento de candidatos al gobernador de Sonora, solo porcentaje de sí conoce. En este caso sí conocen a Alfonso Durazo Montaño, el 84.7, al borrego glándula lo conoce el 83% cerrado. Acá a Ricardo Burns Castelo el 78.6%, y a Carlos Ernesto Zaragoza Satarain, parece ser que se llama González, 45.5%, dice aquí. Él va por el PES, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Bueno, eso es lo que dice, que si lo conoce. Nada que ver con otras cosas, ¿no? Pero esto dice aquí el economista. Dice, Estados Unidos libera agroventa en México. Dice, aquí vienen los números y todo lo demás relacionado con esta situación. Dice acá que empresas y negocios hoy dictaminan comisiones del Senado, dice, comisiones del Senado, reforma en hidrocarburos. Al entrar en operación se verá el impacto a privados, dice aquí Carranza, y viene todo lo relacionado con el ámbito del C-19, damas y caballeros, etcétera, y mucha información y gráficas que trae siempre aquí el economista. Dice que el G7 debe entrar en acción para acuñar el... ¿Ok?
Para vacunar al mundo, ándale, no es que ese tipo de letras, qué bruto, ¿no? Dice, datos biométricos, el IMNAI está obligado a defendernos, dice aquí, Economicón, dice aquí, José Soto Galindo, y describe el día de hoy, y el show de las palabras, con el columnista invitado, con la columnista invitada, Pamela Caldeiro, dice aquí, entre otras cosas, nos vamos a ver qué dice el Heraldo, y dice aquí, entre otras cosas, no, este cuate con lentes y todo el detalle ahí, oh cielos, dice aquí, buscan en TikTok voto Centennial, dice aquí, entre otras cosas, dice, bailan danzón con más confianza, dice, taratatata. Bueno, vamos a ver, la Ciudad de México ya va cruzada para reabrir escuelas. Dice, sube 53%, repunta venta de ropa y calzado. Estudio, dice, sol letal contra virus, dice aquí, entre otras cosas. Y segundo intento, Félix impugna y pide seis cabezas, dice aquí. El recurso del aspirante por Morena en Guerrero se suma al de Raúl Morón por Michoacán. Además, quieren juicio en contra de los consejeros del INE que votaron por cancelar sus candidaturas. Es que está mal, esa es una manera de intervención y además eso es corrupción infame, ¿no? La verdad se ha dicho, ¿no? Nace la Superliga, RIFA y UEFA, FIFA y UEFA la desaprueban, dice aquí. Dice acá, le ponen sonido al Oscar, dice acá. Y dice al ajero Marta Anaya, a fuego lento de Alfredo González y al mando de Jaime Núñez, dice aquí, los que escriben el día de hoy aquí en el, ¿cómo se llama? Heraldo, piensa joven. Dice La Razón de México, dice acá, entre otras cosas, Ciudad de México libra 14 días sin datos de tercera ola. Dice aquí Israel libre de cubrebocas rumbo a la normalidad, ¿sí? Y dice, empresas de expertos buscan sobrevivir operando al 50%, dice aquí, en este caso La Razón de México, dice, amagan con nueva denuncia y juicio a consejeros por el caso de Salgado. Dice acá, amagan, ahora sí La Razón se volvió loca, ¿no? Amagan, sí, porque también amagan, está el reformita, ¿no? Dice aquí, escribe Javier Solórzano, Echeverría en Ciudad Universitaria, ay, qué descubrimiento, ¿no? David E. León, mejores escuelas, dice Eduardo López Betancourt, conflictiva en el INE, dice aquí. Dice, propone a AMLO, dice, buscan ordenar migración, propone AMLO a Biden dar primero becas, luego visas y al final residencia, dice aquí, en este caso, dice acá también que tensión entre Rusia y República Checa escala por espionaje, dice aquí, entre otras cosas, Bolaños sin expertise, el que provocó la crisis, dice aquí, en otras cosas, oh cielos, dice acá, HRW, ampliar mandato a Saldívar, amenaza independencia judicial, dice aquí, no seas idiota, pues es que todos los gobiernos están ligados los unos con los otros, ¿no? No puede ser que el Poder Judicial haga lo que se le pegue su regalada gana, y el fiscalizador, el que debe de ordenar las cosas, ¿cómo se llama? En la Cámara de Diputados y Senadores no pueden hacer nada, ¿no? Ah, que a todos, ¿no? Que está como, por ejemplo, el caso del INE. No, ¿cómo van a intervenir al INE? Pues si para eso están, si no es porque, si no son así autónomos ni monolíticos, ¿no? Dice aquí que no conocen la estructura de gobierno y además los periodistas nos están hablando su ignorancia y de su tonterías todos los días, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Dice acá que multidonante, dice, especialistas del Seguro Social. Trasplantaron corazón, dos riñones, hígado y una córnea la madrugada del sábado. Hijos de su madre, dormir, qué bruto, ¿no? No más falta que haya sido una sola persona, ¿no? Dice aquí que la Ciudad de México espera, dice la verificación de hoy, esperará a que la SEP decida la fecha del retorno a clases presenciales. Morena se suma a la petición del PT de iniciar juicio político a los consejeros Lorenzo Córdoba. Sí, los deben de sacar ya. Ya es que estos tipos apestan.
protagonistas, ¿no? Están más protagonistas que nada, está como los moderadores, ¿no? En los debates, que son, se creen más papistas que el papa, ¿no? Si el entrevistador es el que menos debe aparecer, ¿no? Pero aquí agarraron su otra, ¿no? No, estaban en su momento, ¿no? Dice aquí: matrícula consular clave para vacunar a mexicanos en Estados Unidos. Israel se quita el cubrebocas al aire libre y también le quita la tierra a los palestinos, ¿no? Entre otras cosas, dice: la matrícula consular clave para vacunar a mexicanos en Estados Unidos. Ilse Liliana Ferré Silva, cónsul de México en Sacramento, dice que en entrevista con Crónica que la vacunación comenzó el 8 de marzo, dice aquí, y la están vacunando con Sputnik. ¡No se mueren los gringos! O con la, ¿cómo se llama? La CanSino de China. Les da soponcio, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas. Bueno, dice: hayan 8,000 pagos anómalos en programas de adultos mayores, dice aquí. Educación y salud de México se enfilan al desastre, dicen expertos. ¡Oh, cielos! Y dice aquí, escriben el día de hoy: Raúl Trejo del Abre, Isidro H. Cisneros, Julio Brito, Pepe Grillo, Rafael Cardona y Gerardo Gamba, dice aquí, entre otros, para que usted norme su criterio. Nos brincamos los soles y nos vamos a ver qué dice 24 horas pichicateando el tiempo. Aquí está. Dice que alcanza para menos, dice aquí, y saca de aquí un porcentaje: 32.62% de la canasta básica es lo que se puede comprar con el actual salario mínimo, ¿sí? Es que se alocaron los comerciantes de nuevo, ¿no? Y empezaron a subir precios a lo bestia, ¿eh? Eso sí que es grave, Matarelli Lerón. Esto no es nada bueno, ¿eh? Nada bueno. Dice aquí: brilla el sol, oscuros secretos comienzan a salir a la luz de Luis Miguel, dice aquí, entre otras cosas. Y dice aquí que Senado paga casi 100 millones de pesos por cyber protección, se blindan contra hackers y olvidan a ciudadanos aquí, entre otras cosas, dice aquí esta situación. Dice que durante el 2020 el Senado de la República firmó 3 contratos para proteger a los datos de sus instalaciones y de los legisladores de ataques cibernéticos y malware. Un año después, el Congreso aprobó la ley de telecomunicaciones que obliga a los usuarios de celulares a registrar su huella digital y el iris, dice aquí, entre otras cosas. Y vamos a ver qué más hay acá. Dice: avanzan campañas y Morena se aferra a Salgado y Morón. ¿Cómo que se aferra? No, Dios, no sean idiotas. ¿Por qué ponen este tipo de cabezas? Se aferra a Salgado y Morón. Pues sí, los tiene que defender. No, como que eso no es aferrarse, no sean idiotas, por favor. O sea, como que si no hubiera otros más que ellos dos. Ellos van a ganar, y van a ganar, pero pues de calle, ¿no? COVID ya se ha llevado 3 millones, dice, a 3 millones, dice aquí. Vacunación de adultos mayores va a paso lento. Ay, sí, fíjense nada más, a paso lento, dice aquí este periódico 24 horas. Ahora sí se está mandando por la calle, ¿no? Dice, escribe hoy a Adrián Trejo, dice aquí. Dice: despega Romo en preferencias para la MH. ¿Qué es la MH? No sé qué es la MH, pero ahí está la MH. Bueno, vamos a ver qué dice Ovaciones, el periódico de las focas aplaudidores, ¿no? Dice aquí: desea AMLO apoyo de Biden a Sembrando Vida y Acuerdo Migratorio, dice aquí. Morena, juicio a Córdoba y Murayama, dice, entre otras cosas. Amenaza AMLO independencia de judicial, dice HRW. Y digo, ¿quién le puede hacer caso a este pobre cuate, no? Dice aquí, ¿quién? ¿Cómo se llama este güey? Ah, Human Rights Watch. ¿Pero cómo se llama el tipo este? Bueno, ¿cómo se llama? La misma mugre, ¿no? ¿Están financiados por quién? Por la NED, por el Departamento de Estado. Pues, o sea, ahí está la situación, esta triste historia, ¿no? Lo negro del Human Rights Watch, ¿no? Dice aquí: amigo de Elba quiere, quien cobró factura por apoyo a Calderón. Dice, va Fiscalía General de la República por Yunes, exgobernador y director de ISSSTE, también contra Karime
Macías, esposa de Duarte. Toma, chango, tu virote. Espero que les echen el guante porque ya estuvo suave tantas raterías, ¿no? Sin fecha, la SEP decidirá clases, dice Sheinbaum. Y revira, es conflictos electorales, dice aquí. Inconstitucional, 2 años de la Suprema Corte de Justicia, dice Muñoz Ledo. Campeche será ciudad piloto en regreso a clases, dice aquí Ventana. El toro anda muy manso, dice aquí. Y sí, a huevos, pues es que no le queda de otra. Dice aquí, opinan el día de hoy José Antonio Chávez y Fernando Fuentes en en ovaciones. Impugna Félix de aquí, Salgado Macedonio, a la espera de la decisión del Tribunal Electoral. Así es como lo deben de hacer y pues va viento en popa, ¿no? Dice aquí, AMLO amenaza independencia judicial y cometió un error el tribunal. Bueno, está bien. Al contrario, está bien, es que me equivoqué. Sí, cometió, le quiso dar importancia al INE, el tribunal, que no la tiene, y pues lo único que hizo fue desacatar su orden, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes quitarle la candidatura a nadie si no es una orden judicial, damas y caballeros. Es que también ahí hay un detalle muy importante. El INE le puede quitar la candidatura, pero se lo tiene que llevar al tribunal y decirle, ¿sabes qué? Queremos quitarle la candidatura por esto, esto y argumentar, ¿no? Y es el tribunal que va a decidir finalmente, ¿no? No, estos cuates toman decisión y luego después averigua. Y ya después no se quieren retractar, ¿no? Así de ni sacar una focto. Simplón. Aquí. Contrarréplica dice aquí, amenaza independencia judicial. Ya lo dijimos, dice Human Rights Watch. Oh my God. Dice acá. Ay, ya me brincoté aquí. Dice aquí, contrarréplica, dice Salgado, presente impugnación. Morena apoya juicio político, consejeros. Grupo de parlamentario en San Lázaro se suma a la iniciativa del PT de enjuiciar a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Oh, cielos, México último en igualdad de género laboral, dice aquí. Hoy inician clases presenciales a nivel básico en Campeche. Dice además, contrarréplica, aplicarán segunda dosis de Coyoacán y Carranza, dice aquí. Entre otras cosas, in memoriam en Alemania, dice aquí. El presidente Frank-Walter Steinmeier, dice, encabezó una ceremonia para recordar los 80 mil víctimas de C-19 en el país europeo, dice aquí, entre otras cosas. Dice aquí, qué más tenemos en estos rumbos? Bueno, pues nada, nos vamos a ver a Reporte Índigo, ¿no? Y dice aquí Reporte Índigo, rumbo transaccional, dice, la militarización del país no es un fenómeno reciente, sino un problema que se viene arrastrando desde hace 3 sexenios y que se ha ahondado a pesar de los malos resultados que ha dejado en materia de seguridad. Y bueno, eso es lo que dice aquí Reporte Índigo. No les digo que es bien contundentista, dice acá. Entre otras cosas, dice, entrega de información biométrica a personal, ya sea del gobierno federal o compañías o instituciones, como lo que, la, que se pretende con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, deja en un estado de vulnerabilidad a los ciudadanos ante la falta de garantías que sus datos estén seguros, dice aquí, entre otras cosas. Y dice oposición, dice aquí, negocio con tus datos, dice aquí, entre otras cosas. Dice oposición derrochadora, dice, durante las primeras 12 días de campañas electorales en la Ciudad de México, la coalición Va por México gastó casi 2 millones de pesos de propaganda, pero aún así no ha podido revertir las preferencias electorales. Así de fácil y sencillo, ¿no? Está grave el patético. Y así está, damas y caballeros. Este es nuestro recorrido informativo por las primeras planas a nivel nacional. Damas y caballeros, oh cielo, Leoncio, así están las cosas para que usted norme su criterio sobre lo que está pasando en el mundo, en especial a nivel nacional, a nivel México. Oh cielos. El primer proyecto que tenemos como prioridad es hacer una casa del adulto mayor.
instancia donde asista a un trabajador que no tenga en sus últimos momentos de su vida, quien los asista, quien no tenga familiares, o teniendo familiares, pero que no se están haciendo cargo de él, nosotros tener una instancia de esa naturaleza. Es un proyecto muy noble, un proyecto que todos mis compañeros, la verdad es que tienen muchas ilusiones para concretarlo. Todo tendientes a que a homologar las prestaciones de todos los trabajadores.